El recinto del Senado será transformado para recibir a partir del 20 de julio a los seis senadores adicionales que por ley fueron incluidos en la corporación. Muy bien, con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión de la semana entrante. ¿Nos vemos? Por supuesto que nos vemos. La renovación en el Senado no solo estará representada en los nuevos senadores que llegan al Senado. Las seis nuevas sillas que representan estas curules serán instaladas en los próximos días en el recinto del Senado para darle asiento a los cinco integrantes del partido político de las FARC, conforme al acuerdo. Otra silla más será ocupada por el candidato perdedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En el caso particular de Senado, son cinco curules nuevas que corresponden al partido FARC por acuerdo del Gobierno Nacional. El que compita para segunda vuelta para presidente y no gane, tiene derecho a una curul en el senado. Y el que sea su fórmula tiene derecho a una en la cámara, igual que las cinco curules de el partido Far, pero en este caso representantes a la Cámara. Posiblemente se hagan dos más para garantizar la flexibilidad de la acomodación de las bancadas que queden todas juntas. Debido a la llegada de los nuevos senadores, la planta física también sufrirá cambios. Situación que no ocurría desde la constituyente del 91 que le dio participación con circunscripciones especiales a las negritudes e indígenas dentro del Senado y la Cámara. Este es el recinto de la plenaria del Senado y es aquí donde los 102 senadores ejercen su labor. Un mueble como este será instalado en esta parte donde nos encontramos y es donde los exguerrilleros de las FARC iniciarán sus labores como nuevos senadores de la República. La construcción del Capitolio Nacional, como se le reconoce a este edificio, se inició en 1848 por el entonces presidente Tomás Cipriano de Mosquera.